Buenas tardes, gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Hoy vamos a conversar de algo muy importante, del bolsillo de todos nosotros, pero también del gran bolsillo, o sea, de esa economía mundial que en alguna medida o en todas sus dimensiones nos afectan cuando hay problemas en el hogar, en la casa. No hay, creo yo, eh, una persona que pueda tratar mejor ese tema con nosotros en opiniones que el doctor Jorge Salazar Carrillo, profesor titular de la de FIU. Por eso lo hemos invitado, para que él nos explique cómo está la economía mundial y después vamos a abordar la economía de los Estados Unidos. Así que van a tener ustedes un programa muy interesante. Doctor, gracias por estar acá. Gracias por invitarme, Pedro. Entrando en caliente y rápido, ¿cómo está aprecia la economía mundial en términos generales? La economía mundial se está desacelerando eh, por varias razones. Primero, lo que todo el mundo está al tanto, y es que Europa ha tenido graves problemas en la zona del euro, que son 17 de los 27 países de la comunidad económica europea. Y en realidad hay tantos problemas que eh, los países han tenido que eh, cortar los gastos, los bancos están en una situación muy peligrosa y eh, so solamente unos contados países de esos 17 eh, tienen una economía fuerte. Muchos de esos países son países pequeños, con la única excepción de Alemania. Los demás son como Luxemburgo, los países escandinavos, etc. Pero el resto está... Está en una situación de contracción económica muy clara y hasta la propia Alemania está creciendo básicamente por sus exportaciones. Y por lo tanto, eso afecta mucho al resto del mundo. Eh, y estamos teniendo una situación muy peligrosa que, eh, en realidad, podemos decir que la economía mundial está prácticamente. Creciendo más o menos como la economía de los Estados Unidos, el 2%. A qué, se debe esto? ¿A qué se debe que el euro llegó a costar pues, hasta más de un dólar cincuenta centavos? El euro parecía que iba a desbancar por completo el dólar. El, parecía que Europa, pues había encontrado en esa Unión Europea pues, el destino para que todos vivieran a altos niveles de vida. ¿Qué pasó? Que, que se ha producido este choque donde la realidad se ha impuesto. Primero, hay que recordar históricamente que cuando comienza el euro en el año no, 19, eh, 1999, existe una situación en la cual, primero, hay mucha desconfianza y el euro cae por debajo del dólar. Al principio, estaba en una, una situación paritaria. Ah, no, 99 centavos, yo lo recuerdo. Sí, y, y, y entonces comienza a subir el, el valor del euro con respecto al dólar. Dos razones fundamentales. El euro eh, se, se basa en una serie de economías que son muy exportadoras, fundamentalmente Alemania es la principal. Y entonces, cuando hay un país que está exportando más o a lo que está importando, hay mucha demanda por esa moneda, obviamente la gente quiere tiene que comprar los productos de esos países e intercambia sus monedas y eso por euro. fortalece el e a la moneda, fortalece a la moneda. Eso inclusive sucedió eh, por el como una segunda razón con los Estados Unidos. Los Estados Unidos es todo lo contrario. Los Estados Unidos está importando una cantidad mucho más cuantiosa de lo que de lo que exporta, entonces tira dólares al mercado buscando comprar otras monedas, entre ellos el euro. También sucedió lo siguiente, el euro quiso competir como una moneda de cuenta a nivel internacional con el dólar. Moneda de cuenta? Una moneda que todo el mundo usa. Es decir, si uno Cuando uno va a hacer transacciones internacionales eh, que son realmente extraordinariamente eh, grandes, la que, eh, voy a dar un, un dato que es realmente descacharrante. Cada día se intercambian normalmente de 3 a 4 mil billones de dólares, es decir, 3 a 4 billones de dólares en un día no entre en este las, monedas, las monedas. Es decir, 3 trillones, 4 trillones diarios. Entonces, pues, el, el euro intentó ser una moneda de transiciones internacionales suplan, tratando de suplantar al dólar. ¿Y eso concede alguna alguien, ventaja? Al, ¿eh? perdón usted, ¿eso concede alguna ventaja a los que emiten esa moneda, o sea, en este caso el euro? Sí, porque eh, realmente eh, eso significa que, que esa moneda eh, en cierto, se hace como una moneda que sirve para muchas otras transacciones y el Banco Central Europeo que se creó en ese año, eh, eh, digamos, puede decir que comenzó en el año 2000, pues, puede emitir moneda y esa moneda no, no, no crea inflación porque se mantiene en las reservas de ahorro las reservas de los otros bancos centrales en, 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 en las las personas tienen esa como una moneda de, 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 de respaldar sus actividades económicas como etcétera. si fuera oro o sea una efectivamente AOE. como si fuera oro es decir entonces, estamos, el, el dólar el euro y el el yen japonés suplantaron al oro Eso es lo que lo que ha sucedido y el euro eh, llegó a, 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 a significar alrededor de un 15 al 20% de todas las transacciones internacionales se hacían en euro. Todavía el dólar eh, estaba eh, cotizándose en el 70% de esas transacciones. Bueno, ¿Y qué le pasó entonces al euro? Y al ¿no? yen, por cierto, hay que considerar que el yen con la economía, lo que está pasando hoy en día en todo el mundo es exactamente lo que pasó. En Japón, en, a finales de los años 80, a principios de los 90, el Japón ha perdido poder económico y ya el yen casi ha desaparecido de las transacciones internacionales. El yen hoy en día, que llegó a tener el 10 al 15%, es el 5% de las transacciones internacionales, son en la, en la moneda japonesa el yen. ¿Y qué pasó en Europa, que ese euro que parecía tan fortalecido, una economía bollante, qué fue lo que ocurrió? ¿Pensaron bueno, las exportaciones? Varias, varias cosas. Yo me recuerdo, yo me. Eh, mi primer sabático, porque yo estuve como decano de la facultad y director del Centro de Investigaciones Económicas y estaba muy metido en una serie de investigaciones y cuestiones de la, aquí en la comunidad, escribiendo libros, esto y otro, y nunca hice un, una, uh, un paro en mi, mi trabajo. Y llegó un momento en que, en que decidí tomar eh, un una licencia eh, que le dan a uno cada, cada siete años eh, eh, para que uno pueda refrescar su... Y me fui a Europa. Y ahí me di cuenta, eso fue en el año 92, ahí me di cuenta, y es el primer gran problema, que Europa es realmente eh, un balihú, es decir, que eh, no es en la realidad una serie de países integrados. El, el comercio... Es difícil entre los países. El movimiento, a pesar de que es una zona europea, eh, también es, es, es complicado. Eh, y eh, el, eh, el movimiento del factor trabajo, si la mano de obra no se mueve de un país a otro, hay distintas lenguas, distintos idiomas, distintos dialectos, sin que en realidad no es una zona como los Estados Unidos, que es, una, que es un país propiamente sí, dicho. Hay identidad. Así que eso se veía claramente. Desde el, desde el año 92. Yo me yo, yo me pasé un. Eh, en el sabático ese me pasé varios meses ahí, viajando por toda Europa y me di cuenta de las dificultades. Y en realidad el comercio pues aumentó, y, pero sin embargo la integración fue muy débil. Segundo problema, grave problema. Se, se, se firmó en ese año, en 1992, el Tratado de Maastricht, mm. en el sur de Holanda. Eh, y. Se suponía que hubiera una moneda común, ahí es donde se decidió que iba a haber una una unión monetaria. En vez de una unión de comercio, que es lo que más se necesitaba, quitar todas las trabas al comercio, quitar las trabas al, a, 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 al trabajo, el movimiento del factor de trabajo, etc., se decidió que iba a haber una unión monetaria. Y como consecuencia de esa decisión, tuvo que to, tomarse una serie de medidas en cuanto a los presupuestos. De los países de, de la zona de Europa. Primero se abrió a todos los países de la comunidad europea, muchos quedaron, quedaron fuera por sus propias decisiones, que fueron decisiones. Como el de Inglaterra, que nunca quiso participar. No, pero fueron votaciones populares, votaciones populares. Por supuesto. Y Inglaterra nunca quiso participar y otros países también se quedaron, quedaron fuera poco a poco, fueron aumentando, pero todavía eh, eh, fue, fue solamente 17 de los 27 países de la comunidad. Entonces. Hubo un acuerdo de que para resolver el problema de que era una unidad monetaria, pero no era una, una unión fiscal, llegar a, a un máximo de déficit presupuestal cada año del 3%. Para dar una idea de lo que es ese 3%, en los Estados Unidos hoy en día tenemos el 10%, <laughs> tres veces más. Entonces, eh, eh, y normalmente eso es lo que se espera de los países. ¿Por qué? Porque el 3%... Eh, es lo que se crea en moneda nueva todos los años. Todos los años el Banco Central de todos los países, el Banco Central Europeo, el Banco Central. De los 3 Estados... de tiene que crear moneda nueva porque la economía crece y hay que crear moneda nueva. Así que no le cuesta, el déficit se no cuesta. Pero doctor, para beneficio de nuestros televidentes, el hecho de no haber organizado, no haber creado una fiscalización adecuada, que realmente que respondiera a los intereses de la Unión Europea. ¿Fue lo que afectó a que Grecia gastara más, a que Italia gastara más, a que no cobraran los impuestos adecuados? O sea, que vivieran del préstamo de la propia Unión Europea. Es decir, el pacto de Maastricht no se tomó en serio. Y en muchos países, una gran cantidad de ellos, tuvieron déficit de presupuesto más allá del 3%, mucho más, 10%, sobre todo cuando entró la, empezó la crisis. Eh, en el 2007 que, que nadie se, se, se da cuenta una, una gente yo siempre hacía hincapié en ese, en ese punto que la crisis de los bienes raíces la crisis de los préstamos hipotecarios no era solamente en los Estados Unidos, era Universal. en todo el mundo, era en todo el mundo en España, en Inglaterra, etcétera, etcétera. Entonces, la, sencillamente eh, 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 vino el problema de, de que las nóminas y los beneficios de los trabajadores en el sector público eran enormes, y además el sector público en estos países había crecido para ser casi prácticamente, en muchos de ellos, el 60% de toda la actividad económica. Entonces, prácticamente eh, se, se creó una situación cuando vino la crisis que significó que algunos países necesitaban tener una política monetaria de apertura. Y algunos otros países necesitaban tener una política monetaria de restricción, como por ejemplo Alemania. Sí, y otros países, la, la fragilidad de los la países pequeños querían aumentar la, la, eh, el uso del euro, si, si, que, que hubiera más, mo, más moneda circulando en el país. Pero el Banco Central Europeo tiene que hacer una política monetaria para todos los 17 países, lo cual quiere decir que hay, si hay países que necesitan una apertura monetaria, y otros países no la necesitan ellos tienen que estar ¿Cómo, en, en ¿cómo el justo medio eso? en el justo medio no Ahora, doctor, eh, y entonces ahí uno ve que el, es una situación imposible la del euro por qué porque no hay control fiscal por derrube? un lado no hay una no hay una política monetaria que pueda ser flexible para resolver situaciones <laughs> en distintos lugares que son diferentes y hay una moneda común Es decir, que por ejemplo hoy en día lo, lo fácil sería para muchos de estos países devaluar, de devaluar la moneda, eh, Pero no este, y no lo pueden euro. hacer porque están con están traba, tra, ¿crees que, que esto se derrumbe el euro? El euro, el euro llega un momento en el cual mmm, deje de ser la moneda. Hay la hay hay dos alternativas en cuanto al euro: que muchos países salgan de la zona y que dejen de usar el euro, o que la zona Deje de existir completamente y que el euro se vaya a pique. Eh, como. O la tercera, realmente hay una tercera alternativa que es que se, se tomen la, las medidas para hacer una disciplina fiscal y una disciplina monetaria para el euro como un todo. Pero eso yo creo que a corto plazo es muy difícil. Si esa tercera alternativa yo la descarto porque cambiar toda la estructura administrativa, la estructura de gobierno de, de, de una zona como el euro en corto plazo es prácticamente imposible. Por ejemplo, una de las soluciones que se están diciendo en estos instantes, que se están comentando, es que por qué la, el Banco Central Europeo no emite bonos para, un, para el euro como un todo. Pero eso sería prácticamente darles un regalo a los países que han sido totalmente irresponsables. Que son irresponsables Esa Es la además. propuesta de Hollande, el, el presidente francés. ¿no? Efectivamente, de otros y de otros también. Pero yo y a creo que, se que opone se opone Angela Merkel, Angela Merkel a los países que van a tener que pagar por todo eso, porque prácticamente le están dando borrón pero y cuenta críticos, nueva a los países. ¿eh? Muchos críticos de Alemania dicen que Alemania se ha enriquecido más gracias al euro y que el principal beneficiario del euro ha sido la propia Alemania. Bueno, eh, y tienen parte de la razón. Tienen parte de la por, razón. Por lo siguiente. Primero. Hay que darse cuenta de lo que hizo Alemania. Alemania era el país más problemático de Europa eh, hasta digamos eh, la, la, 2006, 2007, 2000, Pero ahí en esa época era el, el. tenía un desempleo del 10%. ¿Qué hizo Alemania? Reformó todo su sistema. Sencillamente eh, cambió. El, 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 su seguro social que era muy amplio se pasaban cuatro o cinco años recibiendo seguro, pensiones. Eh, pensiones sí el trabajo si sí, sí, el, el retiro era un retiro eh, muy amplio y, 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 y la edad de retiro era muy baja eh, y, eh, eh, y todo el sistema alemán cambió para poder para que alemania pudiera competir Sí, que Alemania fue responsable, que los demás países no lo fueron. Mientras tanto, los países que ingresaron en la Comunidad Europea y en el euro más tarde, como por ejemplo España, a España le dieron y muchos otros países le dieron ayudas para ingresar en el euro, muchos para adaptarse de, 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 de cientos de millones de euros. Le dieron. Entonces tenían que pagar, ahora están teniendo que pagar esa ayuda, lo tuvieron que pagar de vuelta y yo no creo que las están pagando porque no tienen forma de pagarla. Pero básicamente los países débiles no hicieron lo que hizo Alemania. Hoy en día Alemania tiene un país que eh, económicamente está reconfigurado para que la mano de obra sea muy competitiva, muy flexible, para que la gente trabaje, por ejemplo si no puede trabajar las 35 o 40 horas, trabaja en 30 horas, pero no hay ese desempleo tan alto. Si hay, hay, hay un acuerdo entre los sindicatos y, 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 eh, y, y las empresas social. y el gobierno que, que realmente ha cambiado el sistema. Por otro lado, es cierto lo, 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 que, lo que tú decías al comienzo. Para Alemania le ha venido muy bien la devaluación del euro, porque la, el, Alemania es en bienes y servicios... El, eh, después de de, 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 de de los Estados Unidos y el Japón y la China es el cuarto país exportador de bienes y servicios en bienes es el segundo después de la China pero uno tiene que pensar que los Estados Unidos por ejemplo exportan muchos servicios eh, ...prácticamente todo, todo lo que es el uso de, de Facebook... ...para decir algo a través del mundo... ...pues es una exportación de servicios... ...y eso la gente no, no, no se da seguro, cuenta... Que es una ...financiamiento sí, bancario... ...financiamiento, sí, de, 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 uso de tecnología... ...toda una serie de cosas... ...entonces eh, básicamente... ...la Alemania se ha beneficiado con un euro barato... si sí, ...en estos instantes... Eh, eh, esta es la eh, 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 es una, una, una de las disyuntivas que tiene Alemania para forzar el cambio en el euro. Pero hay una otra cosa muy importante que de, para terminar tal vez este punto que debo decir. Cuando se crea el Banco Central Europeo, hay una línea diferente que podemos decir que se debe tal vez a Milton Friedman, el famoso premio Nobel de Economía, que, eh, que digamos que es el anti Keynes y en el cual los bancos centrales decidieron en casi todas partes del mundo combatir la inflación y no necesariamente preocuparse de el, 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 la salud económica del país, no, no preocuparse del empleo, no preocuparse del Producto Interno Bruto, Pero solamente no controlar la inflación. El único banco central que no hace eso es el, eh, eh, entre los países grandes es el, es el Banco de los Estados Unidos, que siempre ha tenido la, la misión de eh, mantener el empleo bajo y, y también la inflación baja. En, eh, es decir, el desempleo bajo y la inflación baja. Eh, entonces, el Banco Central Europeo no tiene en, en su propósito el combatir el desempleo tan alto, por ejemplo, el 25% que hay en España. El Banco Central Europeo, eso le... le, le Precisamente pamplinas, no, no tiene no, por qué hacer nada porque su propósito es mantener la inflación baja y crea eh, eh, moneda, eh, y eso significa que esto se está eh, realmente eh, traicionando su verdadera, su verdadera eh, función, su, su verdadero objetivo. La situación de Grecia, que es particularmente delicada, la de España, la de Italia, pero no podemos gastar todo el tiempo en Europa, lamentablemente, que vale la pena, pero tenemos que conversar de China. Es cierto. Que se avecina en China una posible contracción, bueno, una crisis económica, ¿ya cesó el crecimiento chino? No, no cesó el crecimiento chino. Eh, eh, China tiene una manera muy fácil de crecer, como han crecido todos los países. Los Estados Unidos en el año 1900, el 30 por 30-35% de la mano de obra estaba en el sector agrícola, llevando los trabajadores del sector agrícola son menos productivos, el sector industrial, el sector de servicios, eso hizo crecer al país. Y eso así, así han crecido todos los países del mundo. La China todavía tiene 60% de las personas en el sector agrícola. Así que China va a seguir creciendo. Lo que no va a seguir creciendo a los niveles tan altos como nos tenía acostumbrado porque eh, hay dos razones básicas. Primero, el contorno económico. Si China ya no, no puede vender, no puede vender en Europa tanto. los Estados, Estados Unidos, Unidos tan, tampoco, tampoco, tampoco tanto, aunque Estados Unidos está mejor. Eh, pero eh, en el resto de los países del mundo realmente pueden comprar a la China si la China les compra a ellos. Los países eh, la, la, latinoamericanos, muchos de ellos, eh, eh, y muchos otros países de, de, del Asia también que están muy ligados a la economía china. Pero la economía china realmente eh, llegó a un punto en el cual eh, estaba creciendo en una forma uh, muy rápida, específicamente estaba eh, con, eh, concentrando sus inversiones en, un alto, en, en, en una alta proporción en el sector también de bienes raíces, en el sector de urbanización, que a los chinos eh, realmente eh, es, es lo que podemos decir que políticamente es un harakiri, si se están suicidando, porque básicamente la oposición que hay en toda China es por una razón fundamental, y es que con el desarrollo del sector eh, eh, hipotecario chino, el sector de construcción, el sector de, de vivienda, eh, eh, ellos han tenido que expandir sus ciudades. ¿Cómo expande sus ciudades? A base de tomar... La tierra que tienen en usufructo, no son dueños, tienen en usufructo los campesinos chinos que rodean, los cinturones que rodean a las ciudades, las ciudades, les quitan prácticamente, les intervienen, no los compensan, tienen que irse de allí y se los venden a los urbanizadores y tienen unas ganancias extraordinarias. Entonces es, ese mecanismo se ha trabado, ha habido una sobreinversión en el sector. El sector hipotecario, el sector urbano de, de construcción Doctor, de edificios y apartamentos, fundamentalmente porque ellos no tienen casas muy pocas y en estos instantes se ha parado ese, ese mecanismo y están teniendo una grave crisis y ahí viene el enfriamiento de la economía china. Ese enfriamiento de la economía china puede afectar en alguna medida a América Latina. América Latina salió indegnen relativamente de la gran crisis de los últimos años como consecuencia del alto nivel de exportación de materia prima. Uno de los principales consumidores han sido China y la India. ¿En qué medida si se contrae eh, la, la economía china, América Latina va a sufrir? Ya está sufriendo. Ya Por está ejemplo, sufriendo. El, el, el real brasilero, que es la economía... Eh, yo diría que la más eh, relacionada con la economía china, porque tiene muchas eh, materias primas que exporta hacia la China, eh, en contraste, por ejemplo, con, con Perú y con Chile, eh, y hasta cierto sentido Colombia, eh, que sus materias primas son más concentradas en, en el cobre, ciertos cierto productos, Bolivia un poco al estaño, pero. Muy, poco, muy poca cantidad. En realidad Brasil dependía de, de la compra por parte de la China de todos sus productos de exportación de, eh, de bienes, primarios. bienes primarios. Entonces eso se ha, eh, se ha, se ha detenido y entonces el Brasil, Brasil ha entrado en una crisis en la cual eh, están teniendo que reducir las tasas de interés del Banco Central para ver si reanima la economía, a tratar de generar mayor gasto público. Porque en realidad las exportaciones eh, han bajado. Por otro lado, en una época el real se había sobrevaluado, y, lo cual hizo mucho más difícil colocar las exportaciones brasileras afuera y había mucha importación. es decir que vemos que Brasil está en un, es el más claro, un declive muy. Argentina también creación. puede entrar en esa fase. Argentina es una economía que realmente está hace mucho tiempo creciendo eh, en, en, a un, en unos niveles muy bajos, pero que por supuesto eh, las estadísticas argentinas ni siquiera el Fondo Monetario confía en ellas. Le ha pedido a la Argentina que revise sus cuentas de inflación, de toda una serie de eh, Argentina si la eh, la manipulan. Eh, eh, las manipulan. Eh, eh, las manipulan. Argentina es el único país del mundo que tiene impuestos a la exportación de los bienes, de sus, de, de sus productos primarios, impuestos a la exportación, la re, sí. las re, famosas retenciones. Eh, es un globo inflado hasta cierto punto en la Argentina. Doctor, lamentablemente es. el tiempo lo queda es escasamente dos minutos y, y quisiera que nos dijera algo de la economía de Estados Unidos. Vamos a tener que seguir conversando cuando usted regrese de su viaje sobre la economía mundial, pero vamos a dedicarle también un programa a la de Estados Unidos. En estos dos minutos, háblenos de la economía estadounidense, que es la que más directamente nos toca. Bueno, la economía estadounidense está muy afectada por lo que está sucediendo en Europa, no solo porque sus exportaciones a Europa van, van a bajar, sin duda alguna, sino que también muchas compañías americanas eh, están establecidas en Europa, tienen ganancias en euros, al devaluarse el euro, esas ganancias cuando se transfieren al dólar son, son ganancias menores, y se, se, se devalúan esas ganancias, se, se bajan esas ganancias. Eh, por otro lado, eh, también eh, eh, lo que... Eh, vemos es que eh, el sector financiero de los Estados Unidos está muy envuelto eh, en, en la deuda de los distintos miembros del, de, de, del euro. O sea, que la crisis se ha Europa, deuda ha comprado deuda en euros de los distintos se países. Refleja aquí también. Y entonces eh, eh, han tenido que tomar pérdidas en, en, esa, en esos bonos del gobierno, pero además de eso, están in, 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 involucradas, inmiscuidas también en e inversiones en los bancos. Doctor, en una economía más directa, y nos queda un minuto, en una sí. economía más directa, o sea, en lo que es la generación de empleo, en la capacidad productiva del país. Se ha incrementado, usted ve que esté en un proceso de estancamiento. Eh, la economía de los Estados Unidos ha tenido una uh, reacción ante la, eh, la recesión que terminó en junio del año 2009, que ha sido muy débil. No ha crecido más de un 2,5%. O es sea, decir, es una economía que está prácticamente eh, manteniendo unos niveles mínimos de crecimiento y, y por lo visto el peligro es que vaya a disminuir ese crecimiento económico en los próximos meses. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes gracias. por haber estado con nosotros en este programa de opiniones. Les esperamos el próximo domingo y una vez más las gracias al profesor Salazar Carrillo. Gracias, doctor. televidentes, he tenido que tomar esta decisión de poder eh, tomarles un minuto de su tiempo para que escuchen la situación en la que se encuentra su canal 17 y este bloque de programación en español, tenemos unos momentos difíciles económicos si no hacemos algo posiblemente esta programación pues no podrá continuar pero yo sé que con la ayuda suya y estoy seguro porque cada vez que se los pido siempre me responden vamos a poder seguirle llevando esta programación a ustedes. Va a aparecer una información en la pantalla, tanto ahora como en el final, para que usted, a medida de sus posibilidades, pueda enviarme una contribución. Lo mismo de un dólar, 50 centavos, que de aquellos que puedan de mil. Necesitamos su ayuda para poder continuar con este servicio que llevamos ya más de 30 años, llevándoselo domingo tras domingo. No me fallen, ayúdenme. Envíeme lo que usted pueda y envíenselo a amigos del canal 17 o WLRN Programación en Español. Ayude a sus programas.